Benvidos a Santiago, sí, como hoxe estará neste plató Estela Caminova falándonos do seu paso polo Festival de Sitges, que mellor que comezar o programa cunha frase de medo que di que el miedo es la excusa para no intentarlo. Dentro cabeceira. E antes de nada, marchamos a Rúa Alfredo Brañas, o número 14, a tenda Cuplé Santiago. Alí Lourdes, a súa dona, darános consellos moi interesantes. Toda a colección que tenemos en Cuplé Santiago, tanto calzado, complementos, bolsos e ropa, está hecho en España, puesto que Cuplé é unha firma española e diseña e fabrica solo en España. La colección de ropa que tenemos en Cuplé te sirven de fondo de armario, te puede quedar para esta temporada o para el año que viene, porque bueno, van la tendencia y nunca te van a pasar de moda. La colección de ropa de este año tienes cosas de que te pueden para un evento, tienes cosas de calle, tienes por ejemplo este chalequito de pelo de conejo que lo tienes en otros tonos, que te lo puedes poner con una básica, con una camisa de seda, mismo con una cazadora vaquera y vas buenísima. Y vas eso, después tienes vestidos de lentejuela que te puede llevar para eso, para cualquier evento o una boda mismo. Hai uns días pasou por Compostela a escritora Espido Freire dando un curso sobre iniciación á escritura creativa. Foi na Galería A Punto de Fuga e, como non, nos estivemos con ela. Se pueden enseñar técnicas y una metodología mediante la cual alguien que desee escribir pueda llegar a hacerlo. Lo que no se puede enseñar es el talento y lo que un buen profesor no debe hacer es ni imponer las historias que un alumno tiene que escribir, ni tampoco marcar el ritmo con el que un escritor tiene que hacerlo. De hecho, cualquiera que asista a las clases lo que vemos es principalmente estructura y metodología. En alguna ocasión hago alusión a mi propia obra porque es lo que tengo más cerca, pero no. De hecho, rehuyo precisamente de eso y además son cursos intensivos en los que enseguida el vínculo entre el escritor, en este caso yo, y el alumno se rompe. Lo que ocurre es que como no hay demasiado espacio en la clase para el debate, aquí lo que se da es formación pura y dura, si, salvo que tengas a un rompegrupos profesional, que por suerte no me suele tocar, eso importa relativamente poco. A mí sí me preocupa en cuanto a mandar un mensaje que sea más homogéneo, pero luego lo resolvemos con bibliografía. Entonces, no se trata de que ellos debatan entre ellos, eso, para eso están los descansos y está luego si les apetece tomarse algo, ¿no? No se trata de que debatan qué opinan ellos de la literatura, ni cómo es su obra, ni nada parecido, que sería lo que diera más problemas. Aquí están todos para tomar una base, porque es el inicial, y sobre todo, escuchar una serie de premisas que les puede resultar útiles. Claro, la metodología que yo empleo es personal, es propia, es elaborada por mí. En ese sentido sí que en su momento, ahora estoy más vaga, pero hace unos años sí que elaboré todo esto a través de ver qué era lo que funcionaba mejor en pedagogía. Pero la escritora les despierta mucho interés y te preguntan anécdotas y cosas así. Pero muy enseguida se dan cuenta de que principalmente estamos en un curso, no estamos en una conferencia. Una cuestión de organizarse. Yo no tengo otro trabajo. Me refiero a que no un abogado que se dedique a escribir o un profesor, por ejemplo, de secundaria, tendría que combinarlo de la misma manera. Entonces tiene que ver básicamente con organizarte, con tener la cabeza más o menos en su sitio y con cierta capacidad de trabajo. A mí todas las ciudades gallegas me gustan, quizás pues por una herencia familiar ya, ¿no? Pero Santiago es muy especial. E falando de libros, cal foi o mellor e o peor libro que leu na súa vida?
Yo creo que La lluvia amarilla, de Julio Llamazares, hace creo que 3 añitos o así que me lo leí. Y me gustó, bueno, va de... Bueno, yo soy aragonesa, es de un pueblo aragonés que queda deshabitado, soy un habitante, cómo sobrevive el habitante y tal. Como yo, mi favorito, sin duda, La tregua de Mario Benedetti, que olí 1000 veces y cada vez que tengo ocasión releo. Buf, porque es un libro como que me aporta a mí a nivel personal un montón de cosas, ¿sabes? Entonces, dependiendo a veces del momento en que me atope personalmente, releo, pues para relaxarme ou para buscar explicacións a determinadas cousas. En fin, que lle vexo moitas utilidades. El Club de los Poetas Muertos, pues porque me pareció bastante instructivo. Y lo leí en una época en la que realmente me llegó y me parece que, aparte de estar bien escrito, cuenta una historia bien contada. Me gustó el de Cartas de Invierno, de Agustín Fernández Paz, porque era así de misterio y... Me gusta el misterio y los libros de, así, curiosos, que siempre quiero seguir leyendo para saber qué pasa. Yo he gustado Las aventuras de Claver y Finn. Yo he leído 6 veces cuando era muy joven. Yo he gustado porque el niño era muy divertido y yo estaba apasionada por él cuando era niña. Y luego que no me gustó, Harry Potter, o sea, no puedo con él. No sé, muy espeso. Me gusta más, más real, no sé, la fantasía y tal, esto no me gusta. ¿Y qué sabes qué pasa? Yo no son capaz de rematar un libro que no me enganche. Intenté varios, pero que ni siquiera, no os puedo decir ni los títulos ni los autores, porque que, como no me enganchen, abandono. No son capaz de leer nada que no me encha. Cualquiera de Federico Moquia, porque simplemente me parece que no sabe escribir. Se pasa tanto tiempo describiendo que no cuenta una historia. Pero no es el peor, o sea, no lo dejé a medias, lo acabé porque lo tuve que leer para el colegio. El de Tanis... No, Tanis no, Ton hecho de borde chao. No me gustó nada. Cuando yo no gosto de un libro, yo no lo leo. Yo leo las primeras páginas y lo paro, no me recuerdo. Marchamos ao Festival de Sitges. Iba a decir, marchamos a Sitges, pero non a praia, pero xa me adiantei, e ao final marchamos ao Festival de Sitges. Marchamos ao Festival de Sitges cunha colaboradora que debuta hoxe. Eu son moi fan desta muller. De Estela Caminova, bienvenida. Gracias. Entón, eu tenía moitas ganas de que vinieses ao programa. E dijimos, que hacemos? Que hacemos con Estela? Pois pues que mejor cosa que hacer con Estela, que tiene un mundo tan rico, que regalarle, pois pues eso, cada 15 días, un espacio donde ella hable de lo que le dé la gana, las cosas de Estela. Las cosas de Estela que pueden ir de libros, música, cine, su día a día, pero Micolapis, que es su gato... Ah, que hoy es su cumple, por cierto. Es el cumple de Micolapis. Sí, cumple 7 años. Cumple 7 años, deberíamos traerle una tartita o algo así. No, hoy le voy a hacer ahí una tarta de atún o algo que le guste. ¿Le vas a hacer una tarta? ¡Qué bonito! Y luego pongo la foto en Facebook. Vale, pasa que Micolapis es un gato poco sociable. Bueno, depende, se está haciendo más sociable. Se está haciendo más sociable, claro, con los poco años. Poco a poco, es que no le gusta a la gente. Pues felicidades, Micolapis. Felicidades. Entonces, nos vamos al Festival de Sitges, porque Estela acaba de regresar de allí, sí, con su productora, su productora y la de Javi Camino, con Magnetova, sí, que estuvisteis acreditados porque un corto de estos chicos, sí, de nombre imposible, que me va a decir ahora, estuvo seleccionado dentro de Brigadoon, que es una sección de cortometrajes que hay dentro, sí, del Festival de Sitges. ¿Cómo se llama el corto, primero de nada? Le Volutenosken. Sí, ahí está. Que es un corto que ya estuvo en Cortocircuito, sí, por ejemplo. Sí, encima ganó la mención del jurado nuevo. Y eso, efectivamente, es un cortito de 5 minutos, precioso, y es todo rosa, y es muy, sí, muy bonito. Muy kitsch. Es muy kitsch. Bueno, Sitges, ¿qué pasó en Sitges? Funcionó súper guay el corto, a la gente le gustó mucho, le sorprendió mucho, así que venimos súper contentos. Tuviste incluso interacción con público, interacción, sí, con, sí, gente, sí, que os pidió, o está mirando la posibilidad para proyectarlo en diferentes espacios, sí, o sea que muy bien. Sí, sí, un éxito, un éxito. Y después, fuera del corto, que ya sabemos que es un éxito y es una maravilla, ¿qué más sucedió en Sitges? Pues nada, básicamente estuvimos ahí disfrutando del súper buen tiempo y viendo un montón de pelis. ¿Cuántas y... pelis viste? Pues 25 en 5 días. O sea que vamos a media de 5 pelis por día. Más o menos, sí. Sí, ponemos pero una... no fui la que más vi, ¿eh? Hay gente que vio hasta 8 pelis por día o más incluso. Sí, pero si ponemos una media de
Hora y media por película, ¿no? Sí. Nos viene dando a 5 pelis, son 3 horas, 6 horas... Tú 7 horas y media del día las ahí estaba. Te quedabas en el cine. Sí, 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 de un cine para otro. Y ahí estábamos disfrutando un montón. Ahora con depresión por haber vuelto. Porque la vida es que debería ser así, siempre un festival de cine tras otro, ¿verdad? ¡Qué bonito! La vida debería ser un festival de cine, me gusta mucho. Sí, claro, y mejor si es un sitio como Sitges, con verano, verano hasta octubre, que puedas bañarte en la piscina y todo eso, entre peli y peli. ¿Qué fue lo más emocionante para ti? Pues lo más emocionante, bueno, aparte de varias pelis que me gustaron un montón, fue una sorpresa que hubo el lunes 8, que fue un concierto de Claudio Simonetti, uno de los integrantes de Goblin, ¿no? El grupo este que hacía pelis, o sea, las bandas sonoras de ellos, los Yalos y todo esto. Y en el concierto, bueno, que ya de por sí era súper emocionante, estaba Darío Argento. Estaba Darío Argento, bien. Y me miró. Y te miró, pero sí. Es que la cosa fue a más, porque Estela, como una fan desequilibrada... Al día siguiente... Pues, bueno, en realidad no le perseguí mucho, ¿no? Yo estaba no le perseguí mucho. O sea, esto parece un testimonio delante del juez. En realidad yo no lo he perseguido solo un mucho. Solo un poco, ¿vale? Y estábamos allí tan tranquilos comiendo con Bandini, con Ángela, unos colegas de allí de Cataluña. ¡Ah! Es Darío Argento y Enrique Cerezo, porque Enrique Cerezo es el productor de su última peli. Ah, Drácula. ¿Enrique Cerezo? Sí, el presidente del Atlético de Madrid. Claro, bueno, el productor de cine, sí, antes bueno, de ser... Pues, sí. Pero es que a mí me hace mucha gracia ahí. Aparte, mi padre es muy fan ahí del Enrique Cerezo como personaje público. Sí, ¿eh? Sí, sí. Entonces, y nada, justo ya se iban ahí rodeados de un montón de gente del festival y dijo, qué pena. Pero luego estábamos ahí esperando y le volvimos volver al solo y fuimos, ¡Darío, Darío! Sí, sí. No, desde los nervios que tenía, Estela se le puso a hablar en castellano. Sí, le no dije. Se le ocurrió hablarle en inglés. No, ni en italiano. Ni en italiano. Nada. Y Darío Argento ponía cara de póker. No, claro, él diría, pues mira, otra fan loca más, porque me imagino que tendrá muchas, ¿no? Así. Más fans locas. Sí, sí, sí. Y nada, fue muy emocionante estar ahí con Darío Argento. Bueno, tan cerca. Es que, claro, parece una persona normal, no parece que haya hecho las pelis que ha hecho. Después, claro, hay una imagen de Sitges que es Sitges, lugar de cine de terror. Sí. No solo cine de terror. No, realmente no es cine de terror. De hecho, de las pelis que vimos, no muchas eran así de terror. En plan, la imagen que la gente tiene de cine de terror, de sustos y sangre y gore y todo esto, ¿no? De hecho, es más cine fantástico, con pelis que sean un poco diferentes, tanto ya sea por guión o por factura o algo así, o por lo que sea, ¿no? Son pelis que se salgan un poco de lo normal, porque no todas son de terror, de asesinatos, de sustos y miedos, no. ¿Y tuviste la que ganó el festival? No la vi. ¿Esa no la viste? Pero, bueno. Pero estoy muy triste por no haberla visto y espero que pronto la traigan a Santiago. Seguramente estará... Desde aquí hago un llamamiento, que nos traigan Holy Motors. Haz un llamamiento a Losa, que seguramente esté... Sí, por favor. Seguramente bueno, esté... Bueno, por allí lo vimos, por Sitges, ahí. Nos hizo mucha ilusión. A Losa, ¿no? Claro, sí. Porque él va cazando por los mejores festivales, sí, mejores pelis para... Dentro de un mes, en noviembre, traer Cine Europa aquí. ¿Y qué te gustó mucho? Cuéntame, pues, recomiéndame mira, cosas. Mira, lo que más me gustó fueron dos películas súper absurdas. Buah, es que una se llama Bronk, que es de Quentin Dupié, que he decidido que sea ya mi nuevo director favorito del mundo. Que es que es genial. Es el director de Rubber, la peli esta del neumático asesino. Que triunfó en 2007, no sé si sabes. No. Una peli de un neumático que va por ahí a América matando gente. Un neumático, una rueda de un coche. Sí, te estoy entendiendo. Me está fascinando la idea de un neumático que mata gente. Sí, no, de 2007 o 2000... No, 2010. No, pues, igual. No creo que haya muchas más con ese argumento. Sí. ¿Eh? Y bueno, y antes de esa hizo una que se llama Stick, que también es, a mí personalmente es mi favorita, de que está... es así un rollo como adolescente, la típica peli de instituto, pero un poco retorcida, sí. ¿No? Pero esta de Bronk es que es increíble, vibré como hacía un año igual que no me lo pasaba tan bien. ¿Y qué cuenta la peli? Es que, a ver, básicamente es sobre un hombre al que secuestran a su perro, ¿no? Porque hay una mafia que se dedica ahí a secuestrar perros.
Pero claro, realmente el argumento es bastante, puede ser bastante básico, pero las situaciones... Todo las depende cómo te lo cuente. Claro, es que es increíble. Y por cierto, el director Quentin Dupié es el músico este Mr. Oiso, que hace unos años hizo el anuncio con el muñeco amarillo este de... Tun, 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 tun. ¿Lo sí, recuerdas? Sí, pues sí. Es la misma persona. O sea, curioso. Sí, sí, sí. Y ahora se dedica a hacer pelis. ¿Qué más te gustó? ¿Qué más me gustó? Aparte, la otra, mi favorita, es la leyenda de Kaspar Hauser, que es tan extraña. Bueno, tengo unas ganas de volver a verla porque, claro, la vimos ahí después de estar tomando unos mojitos y unos chupitos con Tony Jungenti, y yo no sé si me gustó tanto. Por los mojitos. Sí, es ahí como, bueno, cuenta la leyenda esta de Kaspar Hauser, pero de una forma ahí súper especial, como mogollón de arty, original, ultra absurda, en la que Kaspar Hauser es interpretado por una mujer súper andrógina. Ajá. O sea, muy, muy raro, con música de Vitalik y con Vincent Gallo haciendo dos personajes. Que yo no soy ahí muy fan de Vincent Gallo porque me cae un poco mal. Pero eres fan de Crispin Glover. De Crispin Glover, pero sí. Eres muy fan de Crispin Glover. Sí, pero bueno, todavía no lo he podido conocer ni ver muchas de sus pelis, porque como son así de distribución tan difícil, pues no las hemos encontrado. El día que lo veas acabas en comisaría, ¿eh? Sí, sí, a ese sí que sí, que lo... que lo persigue. Que lo violo. Siguiente película que le gustó a Estela. Bueno, pues aparte de eso te voy a hablar de dos docus que molaron mucho, ¿vale? ¿No? Uno que está, uno en realidad no es un docu, es un biopic sobre... Ajá. Un personaje de aquí, un personajazo de Ferrol. Buah, yo no sé si tú lo conocías, a Juan Orol. No. Bueno. Le llaman el surrealista involuntario, porque se dedicó a hacer pelis. Bueno, antes de hacer pelis, fue bailarín, fue torero, fue muchas cosas. Su madre lo echó de Ferrol porque no lo quería y lo mandó para Cuba, para México. Y así allí se empezó a hacer pelis. Y las pelis son tan absurdas. O sea, las pelis son como mariachis, gángsters caribeños, o bueno, no sé, es que... Y no es que sean absurdas, pero la forma que tiene de hacerlas es eso, como un surrealismo involuntario. Se convirtió totalmente. En el Edgut latino, sí, ¿no? Sí, totalmente, sí, es como una Doris Juan Wishman. Orol. Juan Orol, ahí, de Ferrol. ¿Y cómo se llama el documental? El fantástico mundo de Juan Orol o algo así, sí, el fantástico mundo de Juan Orol, hay que estar muy atentos. A ese documental. Sí, está muy bien. Y otro documental que me gustó mucho es una especie de Lost in La Mancha de Jennifer Lynch. ¿Qué es este? Que es Despite the Gods. Este. Que es increíble, porque, bueno, Jennifer se fue ahí a Bollywood a hacer... Jennifer Lynch es la hija de David Lynch. Sí, así es, así como te lo cuento. Esta había escrito en su momento, cuando fue la época Twin Peaks, ella había hecho el diario de Laura Palmer, lo había escrito. Ah, sí, ella. No lo sabía, sí. Yo. Sí, porque yo soy muy fan de Twin Peaks y del mundo Lynch. Y después había hecho una película que se llamaba Obsesión por Elena. Sí, con 19 añitos la hizo. Que es una película que tuvo muchísima polémica porque la iba a hacer Kim Basinger. Kim Basinger al final se echó atrás. Sí. Hubo denuncias las por el feministas medio. Se le echaron encima. Las feministas echaron... De hecho, 19 años tenía cuando hizo... Bueno, la escribió el guión con 19 años y creo que acabó de rodarlo todo esto con 22, 23 años. O sea, pues una pipiola. La peli era dura. Sí. Y ella, en una entrevista que salía por aquí, por uno de los diarios del festival, decía... Es que para mí era un cuento de hadas y claro, yo cuando salió la peli y vi por parte que todas las organizaciones feministas se me echaban encima, que tuve denuncias, que tuve de todo, que la calificaron X, sí. La peli, que ni siquiera se pudo estrenar en los cines corrientes ni nada, y vi titulares que decían Jennifer Lynch no merece ser querida. Yo decía, no voy a volver a hacer cine en mi vida. Y se retiró, tuvo una hija y se dedicó a limpiar casas y a ser dependienta. ¿Ah, sí? Y después, en 2007, fue cuando sacó Surveillance, que ganó el Festival de Sitges. No, 2007 no, perdón, 2000... No, 2010, puede ser 2011. Bueno, da igual. Hoy confundes el 2007 sí. Con el 2010. Y claro, que es una peliculaza ahí, ¿no? Luego le dieron presupuesto para irse a Bollywood y eso es un auténtico caos ahí. La peli tiene pinta de... De truño, vamos. Y ella se quería descreditar, ¿no? Salir de los créditos, porque no le gustaba el resultado realmente, y no le dejaron. Pero el documental es genial, es como, no sé, es como, encima ella se desnuda emocionalmente muchísimo y es muy emotivo. Entonces es un documental sobre el proceso de esta mujer cuando va a Bollywood a rodar una película que tiene todo
Las papeletas para ser un gran fracaso. Sí, sí. Estela, nos tenemos que ir. Oh, y nos pena. Quedan tantas cosas de las que hablar. Ya. La acreditación. Sí, no me voy a separar de ella nunca. Nunca, toma, ya te la doy, ya te la doy. La voy a poner. Póntela, póntela. Esta ya es la... ¿Qué número de vez que vas a Sitges? La tercera. La tercera, pero no hay tres sin cuatro, ¿no? No, hombre, no hay tres sin miles. No hay tres sin miles. hicisteis unos vídeos, o sea, estuvisteis grabando... Sí, pero todavía hay que montarlos y tal, a ver si se puede rescatar algo de ahí. A ver si de ahí sale algo y veremos... Mi aventura entera ahí. Tu aventura en Sitges. De acoso a Darío Argento. Te voy a decir una cosa, qué envidia me das. Bueno, pues el año que viene te vienes conmigo. Vale, venga. Vale. Y acosamos a gente. Venga, pero el trato hecho. Pero acosamos a gente, ¿no? Venga, hombre, claro, si claro. No, ¿a qué vamos a Sitges? Claro, que nos detengan. Estela, muchas gracias. A ti, chao. Hasta aquí el programa de hoxe. Seguimos, como siempre, no sé movernos en Correo Televisión. Hasta el próximo programa.